Pablo, ¿qué te vas a tomar el pelo? Cuidado con el escalón y la piedra. Vamos por aquí delante con Javi, ya pasa el río. Mira la cosa, mira lo que me queda. Mira la chica Javi. No, cuidado el escalón, cuidado el escalón, la piedra. Cuidado el escalón, cuidado el escalón y las piedras. Cuidado el escalón y las piedras. Cuidado la paja, cuidado con la paja. No, 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 cógela, recógela. No la prendes todavía. Se quema, no puede. Se quema ya con ella. Bueno, pero no la tira todavía. Pero Pablo, levanta que estamos atorados. No se quema o ya no se quema. Venga, va. ¿Hacemos el circulito? ¡Rápido! Bueno. Aquí estamos ahora reunidos para celebrar un hecho astronómico tan importante como es el solsticio de verano. Es la noche más corta, el día más largo, cuando está justamente el sol encima de nosotros. Es justamente esta noche, creo recordar a las 4, casi 5 de la madrugada, cuando se produce exactamente el hecho astronómico, a pesar de que se celebra San Juan para el día 24, pero es esta noche, es el solsticio. Y entonces esto es una comprobación que llevan, que el hombre se dio cuenta desde la antigüedad. Esta celebración no tiene cultura, no tiene pueblos, no tiene creencias, no tiene razas. Esto pertenece desde la antigüedad en todos los continentes y en todas las culturas, como digo. Posteriormente, pues en cada lugar ha habido unas costumbres, de unos ritos de celebraciones con unos matices. Con la influencia del Islam, que también celebran esta noche, la están celebrando ahora también en el norte de África,
la celebran también en la India con unos ritos también muy, muy característicos. Y con la llegada al cristianismo, pues también se ha recogido y se ha ubicado con la noche de San Juan, como otras muchas celebraciones que vienen de muy, muy antiguo, pues esta celebración tiene también, como digo, desde atrás, en la Edad Media, tenía una connotación un tanto peculiar, porque era cuando se hacía la gran limpieza, con la llegada de este buen tiempo, se hacía la gran limpieza del hogar, de las casas. Llegado el buen tiempo, se abrían puertas, ventanas, y se hacía una limpieza en profundidad, después de todo el invierno, donde se limpiaba de insectos, de suciedades, y de roedores, y de todo. Se hacía una limpieza en general, y los trastos inservibles, los que estaban ya en desuso o mal, se llevaban a la plaza del pueblo y se prendía fuego. Un acto simbólico, en el que esta hoguera, esa pira que se hacía en la Edad Media, se hace en muchas culturas, es el componente más común. Y entonces sí, tiene dos símbolos, dos simbologías esta hoguera. Una, porque a partir de esta noche el sol pierde fuerza y los días se van acortando. Esta hoguera simboliza el empuje, la fuerza que se le va a dar al sol, como un impulso. Y la otra, el otro componente es de quemar lo malo, destruir lo negativo, la noche, lo oscuro, lo malo, lo que no nos gusta, lo vamos a quemar. Y con la fuerza de las llamas, que tiene la misma simbología que el sol, la fuerza, el calor, la vida del sol, que vence a las tinieblas, esa es la gran celebración que están haciendo esta noche en gran... No gran, en todo el mundo, lo están celebrando. Según vaya avanzando las horas, según vaya avanzando el sol, esta noche a las 12 es la gran fuerza. Aparte de la mitología, la fantasía, los dodecitos, etcétera, 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 que tienen costumbres en infinidad de sitios. Lo verdaderamente importante, lo que tenemos que pensar y centrarnos, es que, igual que nosotros, esta noche la están celebrando en el mundo entero. En todas las culturas, a lo largo de su vida, vaya evolucionando el sol, dando la vuelta al mundo a las 24 horas, lo van a estar celebrando. Esa fuerza de la humanidad, de las personas, que en sitios del otro lado están haciendo lo mismo que nosotros, esa es la magia, esa es la verdadera magia. Nosotros tenemos que ser conscientes de que este deseo importante que tenemos de superar lo bueno, de vencer lo malo, lo negativo, eso es lo que nos une como personas, como humanos, como vecinos. Y nosotros que tenemos ahora mismo al lado, a la pareja, al amigo, al vecindario, a conocidos, eso es lo que tiene que dar esa fuerza de comunidad, de comunión, de apostar por lo positivo. Para realzarlo, aquí tengo unas hojitas. Voy a dar dos. Vamos a apuntar en una lo que no nos gusta, lo peor, lo desagradable, lo que a nosotros, cada uno, lo que queramos, lo que no nos gusta, lo peor, de lo peor, lo vamos a anotar. Pero ahí, bien, bien clarito, lo malo, y lo vamos a doblar. Y en la otra, lo que deseamos, si lo tenemos, afortunados aquellos. El que lo desea y no lo tiene, que lo termine apunte, lo que le gusta, lo que quiere, que lo ponga ahí bien clarito, bien fuerte. Y eso se lo guarda dobladito, en el bolso, en el cajón, hasta el año que viene, hasta el solsticio del año que viene. Y el otro, el malo, el negativo, lo que queremos que desaparezca, vamos a arrojar luego a que se queme ahí en la hoguera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos parece bien? Pues mira, todos a una, le vamos a prender fuego a la hoguera. Vamos a empujar el sol con ganas y a quemar lo malo. ¡Vamos! Gracias.
estudiando lo que no les gusta. Los exámenes, chicos. Reparte para quien no tenga. Lapicero. Pasar el lapicero. Sí, el profesor. Sí, cuando termines lo va a pasar. Sí, pasa el lapicero, ¿vale? Cuando termines te lo pides. Ayúdame, pongo. Gabriel, para atrás, Quítalo. Sí, estamos todos aquí a lo mismo. Vamos a participar todos. Bueno, pues aquí tienen una gentileza, una queimada que están haciendo. Me encanta. Por parte del ayuntamiento, ¿verdad? De ellos. Y lo van a complementar con esta queimada. Y entonces, pues lleva aparejado un conjuro. Ya sabemos que es los orígenes gallegos. Pero no todo el mundo entendemos el gallego. Entonces vamos a recitarlo en castellano. Hay un, dentro del conjuro, hay un, una frase que podemos repetir. Podemos repetir todos para ayudar, para dar un poco más fuerza a que salga bien ahí esta queimada. Esta parte del conjuro es cortito, podemos aprenderlo. Es fuerzas del aire, tierra, mar y fuego, a vosotros hago esta llamada. Pues ya no la has clavado. Vamos a repetirlo. ¿Vale? Dice fuerzas del aire. Fuerzas de del aire. Del mar y fuego, a vosotros hago esta llamada. Es muy largo, ¿eh? Es muy largo. Vamos a tratar de repito, tenemos que repetir cuando termine cada estrofa lo de fuerzas del aire, tierra, mar y fuego, a vosotros hago esta llamada. Cuanto más lo digamos, mejor sale la queimada. Empezamos con ello. En castellano. Dice, búhos, lechuzas, sapos y brujas, demonios maléficos y diablos, espíritus de las nevadas vegas. Rogaremos al Señor. Fuerza, tierra, mar y fuego, a vosotros hago esta llamada. Cuervos, salamandras y meigas, hechizos de las curanderas,
podridas cañas agujereadas, hogar de gusanos y de alimañas, fuego de las almas en pena, mal de ojo, negros hechizos, olor de los muertos, truenos y rayos. Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego, a vosotros hago esta llamada. Ladrido del perro, anuncio de la muerte, hocico de sátiro y pie del conejo, pecadora lengua de la mala mujer casada con un hombre viejo, infierno de Satán y Belzebú, fuego de los cadáveres en llamas, cuerpos mutilados de los indecentes, pedos de los infernales culos, mira, rugido de la mar embravecida, fuerzas del aire, tierra, mar y fuego, a vosotros. Vientre inútil de la mujer soltera, maullar de los gatos en celo, pelo malo y sucio de la cabra mal parida. Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego, a vosotros hago esta llamada. Con este cazo levantaré las llamas de este fuego que se asemeja al del infierno y huirán de las brujas a caballo de sus escobas, yéndose a bañar a la playa de las arenas gordas. Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego, a vosotros hago esta llamada. Oíd los rugidos que dan las que no pueden dejar de quemarse en el aguardiente, quedando así purificadas. Y cuando esta queimada baje por nuestras gargantas, quedaremos libres de los males de nuestra alma y de todo embrujamiento. Amén. Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego, a vosotros os hago esta llamada. Si es verdad que tenéis más poder que la humana gente aquí y ahora, haced que los espíritus de los amigos que están fuera participen con nosotros de esta queimada. Hello. Eso es lo que tienes que decirlo en gallego. También es en gallego, pero no lo hubieras enterado de la mitad. Díselo, díselo. Ahora en gallego, díselo. Ahora en gallego. Ahora en gallego. Sí. Tenía en otro. Ah, gallego, que lo diga el gallego. En gallego, que lo diga el gallego. Pirri, tú en gallego ya te has olvidado. Pero si el Pirri no es gallego. El Pirri. Ay, tú no eres gallego, que eres portugués. Pirri. Pirri.